Estamos arrancando 15 y 17 con 20 segundos el consultorio astrológico de Llave en Mano. A ver las bombas que tienen para preguntar. Gurú, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Mi esposa es de el 14 de marzo, sí, del 71. Yo soy del 9 de septiembre del 70. Sí. 22 años de casado. Soy de Acuario. Quiero últimamente de 4 años. ¿Qué onda con estamos eso? Chocando mucho. Sí. Está muy tóxica. Sí. ¿Qué nos depara el destino? El destino les depara que Virgo y Piscis son opuestos complementarios. El destino les depara que tienen que sentarse a hablar. Cuando vos hablas de toxicidad, ayer recibimos un mensaje muy parecido. Alguien de Virgo se quejaba de alguien de Piscis que era tóxica. Cuando recibís y hablas de toxicidad, hay que ver qué cosas te empezaron a molestar ahora a vos de esta relación. Evidentemente, acá hay algo que no se está hablando. Con Virgo tenés que hablar, tenés que sentarte a hablar. Si a Virgo vos le explicás, Virgo entiende y intenta consensuar. Si no le explicás, la vas a pasar muy, pero muy mal. Gurú, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el 17 de marzo del 69. Ella es del 8, del 9 de octubre del 77. Es la mamá de mi hijo. Después de 10 años nos volvimos a reencontrar. Bien. Como amantes, como pareja. Apa. Yo siempre estuve muy enamorado de ella. ¿Cómo me va a ir a partir de ahora, gurú? La verdad que es una segunda vuelta interesante, porque Piscis y Libra apuestan siempre y creen en el amor. Gran segunda vuelta entre Piscis y Libra, dos signos que siempre tienen al otro en cuenta. Por lo tanto, va a funcionar. Hola, gurú. Yo de Aries, él de Sagitario. Yo estoy muy hinchada los huevos, pero no me animo a abandonar. Es que Aries, Sagitario y Leo, los tres signos de fuego, les cuesta mucho abandonar. Hay tres signos que sostienen, que son Virgo, Tauro y Capricornio. Sostienen porque la Tierra sostiene. Y los signos de fuego, Aries, Sagitario y Leo, no quieren abandonar. En realidad no quieren perder a nada. No quieren perder. Entonces, lo que tenés que entender, tanto vos como muchas personas, que a veces pierde, o sea, el que pierde una persona. Pero a veces, como decía Joaquín Sabina, gana el que pierde una mujer. También puedes verlo como que a veces gana el que pierde un hombre. Obvio. Entonces, no siempre sostener el vínculo porque sí. A veces dejar ir es abrazarte a lo nuevo. En el campeonato mundial de dejados versus los que dejan, ¿qué signo es más dejador y qué signo es más dejado? El signo que deja es el signo impulsivo. Aries, Sagitario y Leo van a dejar siempre. Siempre te dejan. Y el que va a ser más dejado. Más dejado. La Tierra, Virgo, Tauro y Capricornio. La porque puta madre. Son dos signos que le. No, bueno, vos sos un dejado. ¡Wow! ¡Wow! Vos sos un dejado. Virgo, Tauro, Capricornio. Se fue. Hola, Vero. Hola. Quería saber qué pasa con mi pareja. Yo soy de Tauro, él es de Sagitario y estamos en busca de un bebé. Bueno, vos sos de Tauro, él de Sagitario. Mirá, ¿en la que preguntas mujer? Sí. Tauro, el 2024 es tu año y el 2023 está entrando Júpiter en Tauro en este mismo instante. Por lo tanto, terminás de escuchar el mensaje, patitas al hombro y a darle a la matraca. Porque a partir de ahora hasta fin de año, con Júpiter en Tauro vas a quedar embarazada. Este mensaje va para todas las taurinas, para todas las capricornianas y para todas las virginianas. Tauro en Júpiter en Tauro hace que ustedes tengan la posibilidad de estar ahora fértiles, porque Júpiter es el comodín del zodíaco. Júpiter trae y reproduce y multiplica. Por lo tanto, si querés buscar familia, Tauro, Capricornio, Virgo es ahora. Si no querés buscar familia, a cuidarse. Gurú, ¿cómo va? Tengo a mi novia que es sí, de Cáncer, sí, y yo de Acuario. Quiero saber qué nos depara para el resto del año. Saludos para todos. ¿Qué me depara el futuro, amigo? Es la pareja más de mayor distancia emocional que vamos a encontrar. Porque Acuario es desapego, es libertad, es no abrazarse al futuro, es como vivir el presente. Y Cáncer es melancolía, nostalgia, amor, empatía. Por lo tanto, tenemos que trazar una línea imaginaria que logre unir el desapego de Acuario con las ganas de compartir todo el día de Cáncer. No vamos a lograr ni una cosa ni la otra. Genera algo, una charla linda, porque Acuario va a ser. Acuario no es que no ama, ama de forma desapegada. Y Cáncer a veces se convierte un poco en tóxico de tan apego que tiene. Por lo tanto, hay que hablar para que no sea ni a 180 sin cinturón de seguridad, ni a 40 por la sombra. En
Hola, bombas. Esta es mi consulta para el gurú. Sí. Ella, Escorpio, en su máximo oponente, y yo, Acuario, en su máximo oponente también. Tenemos más idas que vueltas, y pero seguimos juntos, no sé cómo. Y nada, la cama es hermoso. ¿Qué nos depara para el futuro? Bueno, gracias, tiene por todo. Un abrazo grande. Tiene que ver un poquito con lo que veníamos hablando. Acuario y Escorpio es muy similar a Acuario y Cáncer. Escorpio es intensidad, potencia, toxicidad. Escorpio es ir al fondo. Escorpio es vida, muerte, blanco, negro, todo, nada. Escorpio era Maradona, 30 de octubre. Esa cosa escorpiana de la intensidad, de no poder parar de ir a fondo en todo. Y Acuario es desapego y libertad. La voy sintiendo, la voy vibrando y la voy haciendo. Por lo tanto, obviamente la cama es linda, porque Acuario es muy creativo y Escorpio es muy sexual. Pero después, en el día a día, en las charlas de cocina, se complica. Porque Escorpio es súper intenso y Acuario es, bueno, pues veo si vengo a dormir a casa o no. ¿Cómo veo si vengo a dormir a casa o no? Se genera algo distinto, algo diferente, y vos tenés que entender eso. Es una linda relación, no la pierdas. El aire de Acuario oxigena el agua y la potencia escorpiana. Hola, ¿qué tal? Mi señora mandó mensaje la semana pasada. Sí. Yo de Tauro, ella Cáncer, y abrimos la pareja. Me estoy volviendo loco. ¿Cómo sigue esto? Mi mujer, no se dice señora, boludo. Me encanta que vuelvas a escribirnos. El consultorio astrológico recibe más de 150, 200 mensajes por día. Nos pone muy contentos. Y también nos pone contentos que la gente continúe con las historias. Le recordamos a los oyentes. La mujer dijo, che, vamos a abrir mi pareja con mi marido. Somos Tauro y Cáncer. El gurú, no sé si recordás, Verónica, que dijo el gurú. Por supuesto que sí. Dijo, Tauro es muy posesivo y Cáncer es muy emocional. Entonces, no va a funcionar abrir la pareja. Abrir la pareja no es para cualquiera. Consejito para vos que estás dando vueltas. La verdad es que no iba a funcionar, porque para abrir la pareja te hace falta un Acuario, un Géminis, un Aries, un Sagitario, gente que no ve el amor y el sexo como uña y carne. Y Tauro y Cáncer ven el sexo y el amor como hermanos gemelos, entonces va a ser muy difícil. Yo creo que cuando alguien pide abrir la pareja siendo de Tauro o de Cáncer, en realidad es que hay un tercero en discordia, no es que quiere abrir la pareja. Pero sigamos con esta novela la semana que viene.